¡Yo quiero saber! Yo quiero saber por qué el gato maulla. Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber para qué sirve la luz. Muy buenos días, estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Hoy hablaremos con los estudiantes del quinto grado acerca del tema el uso del guión largo o raya. A cargo de su profesora, Juliana Belis Chuco. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y prestos a aprender un nuevo tema. ¿Saben ustedes por qué es importante en la actualidad saber escribir correctamente? ¿De qué manera nos ayuda la ortografía a conseguirlo? ¿Se recuerdan que en la clase pasada nosotros hablamos acerca del... acerca del punto? Observamos tres tipos de punto: punto y seguido, punto y aparte y punto final. ¿Y qué era el punto? Era un signo de puntuación, ¿verdad? Muy bien, dentro de los signos de puntuación también vamos a encontrar guión largo o raya, que va a ser nuestro tema de hoy. Los ojos del perro siberiano. Vamos a iniciar con esta lectura y quiero que ustedes se den cuenta qué hay dentro de los diálogos. Veamos. En casa no había nadie. Encontré una nota en la puerta de la heladera explicando que a mis padres habían salido. No recuerdo a dónde y que la cena estaba en el microondas. No cené. Subí a mi cuarto. Tenía mucho que pensar. No sé cuánto tiempo estuve así, tirado en la cama, hasta que sonó el teléfono. ¿Hace mucho que llegaste? Creí que me ibas a llamar. Obviamente era Mariano. Y cuéntame, ¿qué te dijo? Nada, no estaba. Eso, no estaba. Mentí de la forma más convincente que pude. ¿El texto presenta diálogos? Sí. ¿Qué elemento del texto te hace pensar que son diálogos? ¿Los guiones largos o rayas? ¿Se dan cuenta ustedes que para que haya un diálogo tiene que haber guiones largos o raya? Ahora bien, ¿qué es el guión largo o raya? Veamos. El guión largo o raya va a ser, para empezar, un signo de puntuación más largo que el guión. Se emplea por lo general en diálogos para indicar que se inicia la intervención de un personaje, quiere decir que alguien va a hablar. Se puede usar aisladamente, quiere decir solo, o bien como en el caso de otros signos de puntuación, como signo de apertura o cierre. Quiere decir que van a existir dos signos. Dos signos de puntuación, en este caso el guión largo, también llamada raya. Vamos a observar ahora nosotros cuatro reglas de uso. Quiere decir que solamente en cuatro maneras o de cuatro maneras tú vas a poder escribir el guión largo. ¿Ya? Veamos. Regla 1. Para encerrar elementos incidentales o aclaratorios que interrumpen el discurso. Quiere decir que se va a utilizar guión largo para aclarar algo que se dice en el discurso. En este caso se coloca siempre una raya de apertura antes de la aclaración y otra de cierre final, pegados a la primera y última palabra del segmento que encierra. Por ejemplo, tenemos aquí, existen palabras como aquí, acá, ahí, allí, denominados adverbio, que nos dan cierta información de la distancia entre los seres u objetos y el hablante. Si se dan cuenta ustedes, esos dos guión largo o raya, ¿qué nos están haciendo? Nos están aclarando. Se usa para incluir aclaraciones que interrumpen el discurso. Regla 2. Observemos. En la regla 2 sirve para señalar cada una de las intervenciones de un diálogo, sin mencionar el nombre de la persona o personaje al que corresponde. En este caso se escribe una raya delante de las palabras que constituyen la intervención. Veamos un ejemplo.
Traiga a la acusada, señor fiscal. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Si se dan cuenta, en este caso, han usado la raya para el inicio, para señalar cada una de las intervenciones en un diálogo. Quiere decir, cuando ustedes vieron en el ejemplo, donde mencionaba, no, llegué recién, fue todo lo que atiné a decir. Está iniciando el diálogo. Cuando va a iniciar el diálogo, siempre va a existir un guión o raya, ¿verdad? Entonces, regla 2. Se usa una raya al inicio para señalar cada una de las intervenciones en un diálogo, sin mencionar a la persona. En aquí no están mencionando a nadie, pero se sobreentiende. Regla 3. En la regla 3 va a servir para introducir o encerrar los comentarios o precisiones del narrador a las intervenciones del personaje. Se coloca una raya delante del comentario del narrador pegada al verbo, sin necesidad de cerrarlo con otra. En este caso, se va a usar para introducir los comentarios ¿de quién? Del narrador, quien va a intervenir cuando los personajes están dialogando posiblemente. Veamos un ejemplo. Traiga a la acusada, señor fiscal, dijo la jueza. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Preguntó la gramática. Si se dan cuenta que ustedes, dijo la jueza, vendría a ser una frase ¿de quién? Del narrador, quien está interrumpiendo en este caso o está agregando un comentario frente a una comunicación de los personajes. Entonces, regla 3 se va a usar para introducir los comentarios del narrador en las intervenciones de los personajes. Vamos a observar ahora la regla 4. Se escriben dos rayas, una de apertura y otra de cierre, cuando las palabras del narrador interrumpen la intervención del personaje y esta continúa inmediatamente después. Si en el anterior se usaba para introducir los comentarios del narrador, en este caso van a escribirse los dos, quiere decir haber una raya de apertura y otra raya de cierre. En el anterior caso no. Cuando las palabras del narrador interrumpen el relato. Mientras en el anterior el narrador daba comentarios de las intervenciones, en este caso, número 4, el narrador va a interrumpir el relato. Veamos cómo. Ejemplo. A partir de ese momento, yo cuidaré y le ayudaré a aprender nuestra lengua, destacó la maestra, porque necesitaba una buena guía. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, el guión está yendo de inicio y también de cierre. Esta va a ser la diferencia a comparación del anterior. Va a haber una raya de apertura y otra de cierre, cuando las palabras del narrador van a interrumpir el diálogo. A partir de este momento, yo cuidaré y le ayudaré a aprender nuestra lengua, destacó la maestra, porque necesitaba una buena guía. Destacó la maestra va a ser un comentario, en este caso, o una interrupción del narrador. Regla 4. Vamos a repasar un poco acerca de estas cuatro reglas para entender mejor, ¿sí? A ver. Se usa para, hemos escogido solamente tres reglas y tres ejemplos. Vamos a ver a cuál de ellas pertenece. La primera, incluir aclaraciones que interrumpen un diálogo. Eso vendría a ser nuestra regla 1. Regla 2, iniciar diálogos de los personajes, quiere decir al inicio del diálogo. 3, interrumpir el diálogo del personaje. ¿Y quién interrumpe? Por lo general lo hace el narrador. Sí, va a interrumpir. La regla 4 es cuando interrumpe el narrador y la regla 3 es cuando el narrador introduce comentarios en las intervenciones de los personajes, ¿sí? A ver, tenemos el ejemplo. ¿Qué has hecho esta tarde? Nada en especial.
¿De qué se tratará? ¿A qué regla creen que pertenece? ¿Está incluyendo aclaraciones que interrumpen un relato? No. ¿Está iniciando diálogo de los personajes? Sí, esa es la respuesta correcta. Esos guiones, guión largo o raya, están dando a iniciar diálogo de los personajes. Por lo tanto, vendría a pertenecer a la regla número 1. 2. Esperaba a Marcos, un gran amigo. Lamentablemente no vino. ¿A quién creen que pertenece? ¿A qué regla? Esperaba a Emilio, un gran amigo. Lamentablemente no vino. Vendrían a ser aclaraciones que interrumpen el diálogo. Están aclarando. Esperaba a Marcos, un gran amigo. Podría esa frase no ir y también podemos entender. Entonces, ¿qué está haciendo? Está aclarando, pero a la vez interrumpen un relato. Eso vendría a ser la respuesta correcta. Está aclarando información. Vendría a ser la regla 4. Siguiente, lo principal es sentirse viva, añadió Pilar. Con o sin fortuna, pero viva. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, van a utilizar dos reglas. Lo primero es que el guión largo está al inicio. Cuando está al inicio, automáticamente es la regla que dice iniciar diálogos de los personajes, regla 1. Muy bien. Pero por otro lado, también está interrumpiendo el diálogo del personaje. Lo principal es sentirse viva, añadió Pilar. ¿Se dan cuenta ustedes que hay un guión largo de inicio y también un guión largo de cierre? Pertenece a la regla 4, porque está interrumpiendo el diálogo del personaje. ¿Sí? Regla 4. Pero allí va a haber una raya de apertura y otra de cierre. ¿Se recuerdan? Cuando el narrador va a interrumpir el relato. Sé que es un tema un poco nuevo para ustedes, pero debemos tratar de entenderlo, chicos. Veamos. A ver, la raya es conocida también como guión largo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Siguiente pregunta. ¿La raya se emplea generalmente en los diálogos para indicar la intervención de los personajes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Siempre se usa doble raya, nunca una sola? Falso, ¿verdad? Falso. Muy bien, chicos, espero que hayan podido comprender el tema acerca del guión largo o raya. Van a existir 4 reglas. Regla 1, se usa para incluir aclaraciones que interrumpen el discurso. Van a aclarar. 2, se usa una raya al inicio para señalar cada una de las intervenciones en un diálogo, sin mencionar a la persona. Eso vendría a ser iniciar los diálogos de los personajes. 3. Se usa para introducir los comentarios del narrador en las intervenciones de los personajes. Y 4. Se escriben 2 rayas, una de apertura y otra de cierre, cuando las palabras del narrador van a interrumpir el relato. Como por ejemplo, en este caso sería, lo principal es sentirse viva, añadió Pilar. ¿Qué está haciendo el narrador? Interrumpir el diálogo de los personajes. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de la clase virtual. Espero que puedan desarrollar los ejercicios de la práctica de hoy. Que tengan muy buen día, nos vemos la siguiente clase. Recuerden que deben copiar el organizador visual en su cuaderno de comunicación y estamos ya en la semana 11. Que tengan un buen día.